never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. A doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. 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 Hola, hola gente, ¿qué tal? Soy Nicro, Diablo de Rivera Souls, parche 2.4.1, pero también es válido para el 2.4.2. Como ya sabéis, en esta temporada 6, el Firebug, ¿vale? El set de Fénix ha estado muy fuerte y es por eso que prácticamente se ha ignorado el resto de las builds. Pero la verdad es que Tal Rasa ha sido la más fuerte para hacer fallas tanto en solitario como en grupo. 6 de Tal Rasa más 2 de Vir. Lo que pasa es que esa build ya sabes que basa su daño en la espada retorcida. Y la espada retorcida es nerfeada en el próximo parche. Así que ya carece de sentido sacar vídeo sobre esa build. Ya la tenía farmeada, la tenía grabada. Pero, gente, la van a nerfear en una semana. Es tontería. Entonces, os voy a traer las dos builds que aún van a ser válidas en la próxima temporada. La primera
es la de 6 de Vir con Chantodo. Es una build que funciona exactamente igual que la versión de Fénix, solo que la versión de Fénix tiene más daño. Entonces, si queréis jugar el set de Vir, es perfectamente válido. Ahora os lo mostraré. Como habéis visto, me he hecho una 70. Ahora intentaremos sacar algo un poquito más alto. Pero si queréis sacar mejores resultados, Fénix tiene más daño, ¿de acuerdo? El buffo que le meten a Fénix es superior. Entonces, ¿cómo funciona este? Como podéis comprobar, las habilidades son exactamente las mismas que lleva el Fénix más Chantodo, la versión que se basa en el Arconte. Entonces, vamos a ver lo primero de todo, la build. Llevamos 6 piezas de build que van a ser botas con inteligencia, vitalidad, armadura y en lugar de torbellino de energía, lo que le vamos a sacar va a ser o resistencia a los elementos o... resistencia a los elementos, no tiene más, porque el daño de meteorito no tiene sentido, no hay más. Velocidad de movimiento, gente. Velocidad de movimiento estaría bien. En los pantalones vamos a buscar inteligencia, vitalidad, armadura y le vamos a meter dos topacios. En el peto, inteligencia, vitalidad, armadura, también nos valdría menos 11% de daño de élites o 15% de vida. Y tres topacios. En el casco, inteligencia, vitalidad, probabilidad de golpe crítico y un diamante para reducir los cooldowns. Toda nuestra build va buscando reducción de cooldowns. Entonces, no hay ninguna habilidad en particular que sea más beneficioso potenciar, porque realmente nuestro daño lo vamos a hacer con el arconte. Y ya que el arconte tenemos todas las runas, pues elegiremos el que más rabia nos dé. En las sombreras, muy importante la reducción de tiempos de reutilización. Adicional a eso, si podemos, daño de área, inteligencia, vitalidad. Como siempre, como podéis ver, yo estos ítems los tengo bastante mediocres. La imagen de la build la tengo que hacer con estos ítems, porque ahora mismo en los rankings no hay nadie que tenga esta build mejor. Pero la versión escrita de la build son los ítems que yo creo que serían los más óptimos. Ahí es donde encontraréis la build perfecta, suponiendo con todo Ancient, suponiendo que se pudiera elegir qué debería llevar. En cuanto a los guantes, muy importante la reducción de cooldown y la probabilidad de golpe crítico. Perfecto sería que llevase, aparte de la inteligencia, 50% de daño de golpe crítico en lugar de vitalidad. Bien, con eso ya tenemos todas las piezas de build. El otro set activo es Chantodo. Ya sabéis que la voluntad de Chantodo se ha puesto muy de moda porque ha activado Firebug. La próxima temporada no va a desaparecer, va a seguir funcionando como herramienta de daño para el set de Fénix. Y en este caso, pues, perdón, antes he dicho Firebug, quería decir set de Fénix. Y en este caso es una fuente adicional de daño bastante decente. Lo que haremos será, mientras estamos quitándonos el cooldown del arconte, acumular cargas de Chantodo. Y cada onda va a meter un 7000% de daño de arma, con lo cual que nuestra arma tenga mucho daño es muy importante. Lo idóneo sería que tuviera la media de daño más alta posible, que tuviera 1000 de inteligencia, 10% de daño y 10 de reducción de tiempos y una esmeralda. En cuanto a la esencia, la buscaremos con 10 de probabilidad de golpe crítico, 8 de reducción de cooldown, con inteligencia, con media de daño y nos viene muy bien llevar arcano por crítico, pero si le podemos sacar daño a arconte tampoco estaría mal, 15% de daño a arconte. Bien, adicional a eso llevaremos como siempre los defensores de parta con probabilidad de golpe crítico, inteligencia, vitalidad y en este caso he elegido fuego. Como podéis ver, arconte hace un daño estático, ¿vale? Todos hacen más o menos el mismo daño. El de fuego tiene daño al entrar en arconte, este tiene de transporte, entonces no hay ninguno que haga más daño que el resto, simplemente el de arcano aumenta el daño de todas tus habilidades, pero de todas, quiero decir, de todas. Así que da igual de qué elemento lo cojamos, no ha de ser arcano. Entonces simplemente deciros que escogéis el elemento que os dé la gana. En este caso yo he elegido el elemento fuego y eso significa que las ondas de Chanto van a salir de fuego y que el tipo de arconte que va a predominar va a ser el de fuego. Pero está potenciado, con lo cual da lo mismo cuál escojáis. Bien, vamos a llevar también la cadena improbable de Fazula con la máxima dureza posible. En este caso, si en lugar de resistencia a los elementos llevara 15% de vida, estaría mejor. Empezamos automáticamente con 50 cargas. Es por esto que es muy importante llevar reducción de cooldown en todo, porque cada vez que nosotros relancemos el arconte, se nos va a stackear las cargas que hayamos conseguido y 50 más, gracias al Swami que llevamos en el cubo, que lo que hace es que aumenta 20 segundos la duración del arconte. Con lo cual, si nuestro cooldown entre un arconte y otro, que gracias a una runa se queda en 100 segundos, lo reducimos a 10 segundos o a 5 segundos, van a ser 15 segundos de cargas dobles. Y esa cantidad de daño se nota una barbaridad, gente. Entonces, anillos. Vamos a llevar una Halo de Arlise con reducción de tiempos, probabilidad de golpe crítico, daño golpe crítico. Vamos a llevar una Rosa de los Vientos con probabilidad de golpe crítico, daño golpe crítico, inteligencia y reducción de tiempos. Como podéis ver, no lo llevo bien. En este caso yo aquí tendría que llevar, pues el caso es que la 70 la he hecho así, tendría que llevar la obsidiana del zodíaco, lo cual nos va a quitar todos los cooldowns. Pues curiosamente la 70 la he hecho sin esto. Yo creo que ahora nos irá mejor. Entonces, ¿con esto qué va a pasar? Llevamos el paseo sin fin, el perfecto, 10 de probabilidad de golpe crítico, 100 de daño golpe crítico. En este caso yo llevo el elemento fuego y hueco.
Y el anillo, como os decía antes, reducción de tiempos, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico y 650 de inteligencia. Tengo uno mejor, que es este de aquí, pero no tiene reducción de tiempos. Y como os he dicho, la reducción de tiempos es básica. Así que podéis ver cómo pierdo un 14% de daño a cambio de la reducción de tiempos. También tengo unos guantes mucho mejores, ancestrales, y no me los pongo porque no lleva reducción de cooldown. Y necesito el máximo de reducción de cooldown en todo. Estoy en 61,77. No estoy en el máximo porque esto tiene un 7 y tengo alguno más por ahí que no está en el cap. Entonces, ya estoy sacrificando un poquito de reducción de tiempos gracias a eso. Hay que intentar, gente... este está en el 7. Esos dos puntitos los noto, os prometo que los noto. Entonces... ya tenemos explicada la build. ¿Qué llevamos en el cubo? El horno para aumentar nuestro daño. También nos valdría la Jingun, pero tampoco nos flipemos. Llevamos el Swami para intentar aumentar la duración de las cargas. Y llevamos la obsidiana del Zodíaco. Sería válido llevar la obsidiana equipada y llevarle a Loa Rise dentro. Pero mi Loa Rise es muy bueno, entonces paso de cambiármelo. En este caso, ¿qué gemas vamos a utilizar? Apresados para aumentar nuestro daño un 40%, afligidos para aumentar el daño que vamos haciendo a los enemigos y Gorgoroth de Presteza para aumentarnos muchísimo la reducción de cooldown un 15%, es muy importante. En cuanto a los puntos Paragon, vamos a llevar reducción de costes, daño de área, vida por golpe y hallazgo de oro. Bien, en defensa vamos a llevar armadura. Vamos a llevar resistencia a todo, vida y regeneración de vida. En ataque, mi recomendación es empezar por la reducción de tiempos, pero si vuestra probabilidad de golpe crítico es muy baja, podéis intentar empezar por la probabilidad. Yo empezaría reducción de tiempos, probabilidad de golpe crítico, daño de golpe crítico y velocidad de ataque. Y en primarios, velocidad de movimiento e inteligencia. Yo le he puesto poder arcano porque aparte de tener muchos puntos, pues así tengo un poquito más de margen a la hora de quitarme los cooldown, pero ahí ya para gustos colores. Bien. Voy a ponerme al compañero con el óculo, ¿vale? Le he puesto el favor encantador para que no pueda morir el seguidor y le he puesto el óculo. Lo importante es el óculo, porque cada vez que me ponga uno de esos círculos y yo me meta dentro, mi daño prácticamente se duplica. Es una barbaridad de daño el que voy a sacar. Entonces, habilidades de la build son exactamente las mismas que el mago Fénix Chantodo que se ha utilizado en la Season 6. Armadura de hielo con cristalización para el combo de la Rise con los Parta. Rafa Arcana con descarga estática para ponernos un poquito de escudo y quitarnos cooldown. Armadura mágica con desvío para aumentarnos nuestra armadura. Arconte con inflamación, coged la runa que os dé la gana, las vais a llevar todas. Teletransporte con incorpóreo para aguantar un poquito más. Y familiar con guardián antiguo. Si vais muy blanditos, podéis poneros la deflagración con reacción en cadena. Y en ese caso en el cubo, en vez de llevar el horno, os pondríais el orbe de profundidad. Pero vais a ir prácticamente todo el tiempo en Arconte, con lo cual esto no es para nada necesario. Yo prefiero que aumentéis con el guardián. Incluso os diría que os la podéis jugar a poneros el guardián generador y aumentar todo vuestro daño un 10%. No está nada mal, ¿eh? No es una mala opción, porque el guardián es para aguantar. Vamos a probar con el guardián generador. Entonces, ¿qué llevamos? Llevamos la pasiva de anomalía volátil para tener una vida más. Evocación, 20% de tiempos de reutilización, muy importante. Exhalación para aguantar un poquito más. Y audacia para infligir un 30% más de daño. Si nos la queremos jugar, podemos quitarnos esta y ponernos quizá... No hay ninguna que me convenza realmente. Cañón de cristal no está mal, pero... No. Yo creo que así vamos bien. Entonces, ¿las mecánicas de la build cuáles son? Las mecánicas son muy sencillas, exactamente igual que las de Fénix, pero todavía más fáciles. Vamos a probarlas. En primer lugar, nos vamos a aumentar la resistencia en la medida de lo posible, tirándonos tanto la armadura como el familiar, como la armadura de hielo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, cuando encontremos enemigos, a ver si hay alguno por aquí. A ver, aquí tenemos enemigos. Hacemos el salto para tener reducción de cooldown y atacamos con la descarga estática. De esta manera vamos a acumular las 20 cargas de Chantodo, que sabéis que nos salen aquí marcadas. Siempre tenemos que tener activado esto, esta barrita, el 25% de reducción de daño, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, 20 cargas de Chantodo, Arconte. Fijaos lo que pasa cuando tiramos el Arconte, ¿vale? Estamos en T10, sí que es cierto, pero todo muere. Vale, entonces simplemente estando en Arconte vamos y matamos todo lo posible. En principio, en dificultades altas, nosotros no lo mataremos todo de un toque. Nos costará un poquito más porque no llevaremos suficiente daño. Pero fijaos, con cada enemigo que matamos nos aumentan las cargas de Arconte, ¿de acuerdo? Ahora, teletransporte y otra vez a quitarnos los cooldown. Fijaos. Por esto lo llevamos. Otro Arconte. Tenemos 20 segundos en los que se nos estaquean las 185 cargas del primer Arconte con las 50 del segundo. Y sigue aumentando, con lo cual nuestro daño es increíble. Increíble. Pero no solo nuestro daño es increíble, gente. ¿Qué ventajas tiene Vir frente a Fénix? Os lo voy a mostrar.
La ventaja de Vir es que las cargas no solo le dan daño, sino que también le dan dureza. Arconte tiene el efecto de todas las runas, hasta ahí bien. Las acumulaciones de Arconte también aumentan tu velocidad de ataque, tu armadura y tu resistencia es un 1%. Un 1% de velocidad de ataque para quitarnos el cooldown del Arconte nos viene de lujo, pero es que la armadura y las resistencias nos van a hacer super tanky. Y por último, obtienes acumulaciones de Arconte cuando golpeas con una habilidad de Arconte. ¿Vale? Cuando golpeas, no cuando matas, cuando golpeas. Con lo cual, tus acumulaciones son altísimas. ¿La función de esta build cuál es? Que tú entras en la falla y consigues 50 cargas de Arconte nada más tirar del Arconte. En el momento que tú subas con el segundo Arconte ya llevas 100. Con el siguiente tienes que llegar a 200, con el siguiente a 300. La idea es que cada vez lleves más cargas. Si lo haces bien, deberías de acabar con 200, 300 cargas. Y de esa manera, pues lo normal es que aguantemos bastante bien. Bueno, situación actual. 1600 de daño, 17 millones de dureza. Las habilidades ya las habéis visto y la build. Vamos a probar a hacer, por ejemplo, una 75, que con esto ya nos darían el logro de divinidad en la próxima temporada. La conquista, que ya sabéis que es una de las que nos van a pedir. Entramos, nos tiramos todo y empezamos con el Arconte. Ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser acumular cargas de Arconte, ¿de acuerdo? Nos ponemos aquí a golpear. Fijaos cómo nuestras cargas van creciendo. Ahora mismo le vamos a coger el agro a todo lo que podamos. Cuantas más cargas, más dureza. Fijaos en nuestra dureza, 179, 180... Ahora mismo no queremos, bueno, no es que no queramos, es que no vamos a poder matar nada. Vale, se nos quita el Arconte. Teleport para quitarnos un 25% de daño. Y segundo Arconte. Ahora es cuando todo debe morir. Quizá incluso con el tercer Arconte más. Nos metemos en el óculo. Y fijaos cómo ya va cayendo todo. Vale, se nos van a ir las cargas dobles. Ahora solo tenemos las primeras, pero tenemos 142. Tenemos muchas más de las que teníamos antes. Eso es lo que quiero que entendáis, que cada vez que se nos vaya un Arconte vamos a tener más cargas y más cargas y más cargas. Ahí estamos con otro Arconte más. Se nos ha acumulado otra vez 163 más. Mucho cuidado con el veneno. Yo no soy inmune a veneno, entonces el veneno me está haciendo polvo. Acaba de caer un élite y ahí ha caído el segundo. Fijaos, es una 75, la dureza de la vil es buenísima. Y mientras mantengamos la entrada de cargas, fijaos... Uy, ahí está el Arconte. Ahora, lo suyo sería poder atraer el élite aquí. Si pudiese atraer el élite aquí, me hinchaba. Porque con las cargas dobles más el óculo, no viene. No sé si vale la pena pararme. Es que solo hay un élite. Necesito muchos enemigos, porque cuantos más enemigos golpee, más cargas voy a acumular de Arconte. Y eso me interesa muchísimo. Ahí nos quitamos el cooldown y otro Arconte. Fijaos, ¿qué cooldown he tenido ahí? ¿10 segundos? ¿3? ¿2? Muy poquito, ¿verdad? Esa es la idea, fijaos cómo van cayendo. Y es una 75. Yo creo que esta build perfectamente una 80 se la sacaba. La gente está flipando ahora mismo con el resultado que está dando Fénix. Y se olviden de que hay otras build muy válidas, ¿eh? Pero muy válidas. Vamos a entrar otra vez en Arconte. No me gusta moverme si no es con el Arconte. El Arconte nos da demasiada dureza como para ignorarlo. Ahí estamos, fijaos cómo van cayendo los élites. Sigue siendo una 75. Y los élites... nos los estamos pasando por el forro, ¿eh? Ahí ha caído otro élite. Yo creo que podríamos haber apurado un poquito más. No he querido jugármela, he querido apurar con una 75. Podía haber hecho una 80 seguramente. Es que fijaos en la dureza del bicho. Si es que no me da tiempo ni siquiera acumular las cargas de Chan todo. Vale, protector. Bueno, no es necesario. Esta es seguramente la build más dura que tiene el mago, pero no está mal, no está mal. No nos vamos a quejar. Vale, nos quitamos los cooldown. Y siguiente Arconte. Hemos pasado 2 segundos escasos sin Arconte. Y fijaos en la cantidad de cargas brutal que llevamos. Aquí cuantos más enemigos nos salgan, mejor. Nos interesan fallas con muchos bichitos pequeños. Fijaos en nuestro daño. 5 millones y pico. Casi 500 millones de dureza. Está muy bien. Ahora mismo, si pillamos un óculo... es que no sobrevive nada. Bueno, y sin óculo. Me parece increíble, gente. No sé cómo esta vila ha pasado tan desapercibida, ¿eh? O sea, sí que es verdad que Fénix tiene muchísimo daño, pero esta tiene una dureza que la hace muy, muy, muy competente.
Estoy teniendo mucha suerte porque me ha tocado una falla con muchos bichitos. También hay que ver qué tipo de boss nos sale, porque al boss, si nos salen bichitos alrededor, también lo notamos, ¿eh? Nos bufa muchísimo el daño. Me parece una barbaridad esta build. Es que va demasiado bien para mi gusto. A ver. Y Arconte. No sé si estaréis oyendo mucho spam con el teclado, os pido disculpas por eso, pero lo tengo quizá demasiado cerca del micro, gente. Mola, ¿eh? Los resultados de la build. Y un electrificado. Venga, no me voy a quejar. Dame cargas. Me encanta esta build. Esta build me he esperado tanto para sacarla porque el mago Fénix lo estuve utilizando al principio de la temporada y no me terminó de convencer por lo fuerte que está el Fairbug. La verdad que ahora que viene otra temporada en la que Fairbug está muerto, me parece una digna alternativa. No estará quizá tan fuerte como el Fénix, porque el Fénix, hay que admitirlo, los multiplicadores de daño son más altos, pero me gusta mucho el estado de esta build. Pienso que la gente que quiera simplemente completar los logros lo puede hacer sin problemas. Yo creo que esto para una divinidad. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos otro élite. Creo que tiene fuego. Ah, no, electrificado. Y vamos a meternos aquí. Mira cómo baja. Mola muchísimo, gente. Yo creo que todavía se podría mejorar si en vez de hacer el canelo como estoy haciendo, estuviera permitiendo que se acumularan las cargas de Chantodo, que no lo estoy haciendo. Vamos a hacer una prueba, a ver qué tal. Normalmente priorizo más el ir con el arconte fuerte que el ir con todas las cargas de Chantodo. Vamos a ver. 8, 9, 10, 11, 12... Y ahí las tengo todas. Bueno, no hemos tardado tanto en acumularlas. ¿Ves? Esta falla ya me perjudica más porque tiene menos bichitos. No me va mal, pero no es tan tocha como la otra. Y... venga, siguiente arconte. Atento, ¿eh? Y con óculo. Me gusta muchísimo esta build. Gente, yo sé que me lo decís mucho, que digo lo de que este ítem está OP o esta build está OP, pero es que fijaos en lo que estoy haciendo, una 75 con una build que me he hecho en media hora. Quiero decir, ¿de verdad pensáis que no está OP? ¿De verdad alguien piensa que esta build no está a la altura de cualquier otra que se os pase por la cabeza? Fijaos con qué facilidad me la estoy haciendo. Habrá que ver ahora el boss, pero en principio a mí de momento me parece una build que sería capaz de disfrutar una temporada completa. Es que me lo juego. No me esperaba para nada este resultado tan potente. Hay kamikazes, ¿eh? Tengo que llevar mucho cuidado con los kamikazes. Y nos vamos. Muchísima movilidad, como estáis viendo. Creo que es una build que para T13 nos va a venir de lujo. Es muy probable que si necesitamos alguna build bastante durita para T13 y no tenemos un equipo de tal raza bastante decente, build sería muy válida. Además es que la dureza nos perdura incluso cuando no estamos en el arconte. Entonces, ahí estamos. Y avanzamos. Vamos a intentar cogerle el oro a unos cuantos bichos. Sí que es cierto que estamos teniendo mala pata con las fallas. Nos están saliendo fallas con muy poquitos bichos. Pero bueno, tampoco vamos mal con la barra, ¿no? Y es una 75, gente. Creo que solo por probar voy a intentar una 80. Creo que esta build puede. Si no sale bien, pues no os la pongo en el vídeo. Si sale bien, pues sí. Así de sencillo. GG, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Venga, algún elite aquí. Ya con matar a este, había otro amarillo por ahí atrás, pero con matar a este ya es suficiente. Y... ahí estamos. A ver, señor guardián de la falla, por favor, acérquese a mí que tengo ahora mismo un montón de cargas para usted.
Pensad que con afligidos, cada segundo que pasa le estoy aumentando las cargas que recibe. Y con cada habilidad que le golpeo, también. Y encima este en concreto, el Hamelin, ¿sabes? Que con cada bicho que le mato, me sube más todavía el daño. Uf, me voy a poner hasta arriba. Mira, señor Hamelin, déjeme usted que le enseñe una cosa. Mientras aguante... ¡Hala! ¿Qué os parece, gente? No está mal, ¿no? Me encanta esta build. No llevo ninguna habilidad en autocasteo. Podría haberme puesto quizá alguna, pero no llevo ninguna, porque me gustaría controlar un poquito todas. Quizá el Arconte me lo podría haber puesto en autocasteo, pero no lo encuentro necesario. No sé, me parece muy, muy, muy eficaz. Gente, vamos a intentar un 80, a ver qué tal. Yo creo que un 80 la vamos a hacer sobradetes, ¿no? Además, esta build no lleva esotérica, con lo cual es una build muy, muy, muy... dañina, igual que le pasa al colmillo infernal. No sé si esta sería válida para hacer fallas de grupo, es probable que sí, que con un poquito de bufo de daño fuera perfectamente válida, pero habrá que probarla, ¿no? De momento vamos a probar una 80. Gente, deseadme suerte. Jo, una 80, vaya salto, ¿eh? Y... uf, aquí ya son duros, ¿eh? Pero mira, igualmente caen. Uf, lo que pasa es que me ha tocado un mapa pasillero casi sin bichos. No podía ser otro, jolín. A ver si con un poco de suerte miramos por aquí peña. Mira, y encima con un élite. Bien. Y quítame el cooldown, quítame el cooldown. Ahí estamos. Y un óculo de regalo, mira qué bien. Ese hielo nos va a hacer pupa. Oye, pues se está portando, ¿eh? Para ser un 80 se está portando bastante bien. Se está portando, pero que muy bien. ¿Os estáis dando cuenta, no? Que casi se me están estaqueando las cargas unas con otras, las dobles. O sea, el cooldown del Arconte está yendo casi casi a la par con el de las cargas. Vale, aquí ya... no puedo, no debería pasar tanto tiempo sin luchar, porque eso me hace perder cargas. Y a mí lo que me interesa es aumentar tanto como sea posible las cargas. Ahí estamos. Pero es que la falla es muy mala. Es muy mala, jolín. A ver qué me sale. Velocidad. Bueno. Y vamos a por el siguiente arconte. Bueno, por lo menos, gente, como estáis viendo, lo que es la dureza y la supervivencia no es un problema, porque el arconte lo tenemos el 100% del tiempo. Ahí estamos. Aquí parece que sí que empiezan a aparecer más bichos. Y la velocidad de ataque que nos da Vir nos permite, fijaos en las cargas de Chantodo como suben. Bueno, están subiendo más despacio de lo que pensaba. Seguramente cualquier otra arma no sería igualmente válida. Lo echan todo es por añadir más daño, pero no nos acumula cargas, así que seguro que aparecen más alternativas. Bueno, no está mal de cargas, 144. Vale, en cuanto a las mecánicas, lo que yo estoy haciendo ahora mismo es básicamente pulsar continuamente el 1, como estáis viendo, y mientras tanto, o bien si los tengo cuerpo a cuerpo les pego autoataques, o si los tengo a distancia les meto con el ataque secundario. En el momento que se me va el arconte, me tiro el teleport para quitarme esa, para meterme esa reducción de daño, y me pongo a lanzar la descarga estática, y nada más. En el momento que puedo me vuelvo a tirar el arconte. No tiene más, es que la mecánica es ultra sencilla, gente. Y siguiente. Y ya está. O sea,
un arconte con otro. Ahora mismo, si os fijáis, yo realmente voy un poquito justo de daño porque, como os he enseñado, mis ítems son bastante mediocres. Una persona que lleve suficiente probabilidad de golpe crítico y suficiente daño de golpe crítico no estaría teniendo ni el más mínimo problema para superar un 80. Así que los que queréis escoger mago en la temporada 7, no está tan mal como yo pensaba, ¿eh? No están especialmente bien las build tops, pero las que no son tops no está nada mal, ¿eh? Para aquellos que, como yo, juguéis para divertiros, que no queréis estar los primeros en el ranking, esta build me parece una opción muy válida. Y nos vamos. Creo que por aquí no hay salida. No, no hay. Uf, necesito un mapa abierto. No me pongas más mapas pasilleros. No me gustan los mapas pasilleros. Bueno, por lo menos hay algún elite. Y peña, quiero peña. Eso sí, como al golpear con habilidades de arconte es con lo que acumulamos cargas, nos ponemos hasta arriba de cargas en nada y menos, ¿eh? Vamos a entrar al óculo. Es una pasada, fijaos, estoy en casi en 250 cargas. Me acaban de saltar la pasiva. Me he emocionado pensando que podía tolerar un hielo. Y ahí viene otro. Y... ¡vamos, amigo! Y murió. La dureza de la vil es una pasada. El mapa es una basura, pero la dureza de la vil es una pasada. Y... nos vamos. Aunque me cueste unas cuantas cargas. Necesito peña. ¡Buf! ¡Buf! Gente, lo que podemos hacer con poder. Si no fuese porque llevo la falla tan reciente, quizá me habría esperado un poco para guardármelo para el boss, porque un poder con el boss debe ser insta-kill casi. Con la primera carga de arconte seguramente ya lo matábamos. Y vamos, dame otro arconte. Jolín, pues para ser un 80, a pesar de que mis ítems son bastante mediocres, no está yendo nada mal, ¿eh? Mi probabilidad de golpe crítico es un poco... está bien, pero mi daño de golpe crítico está en 408. Me faltan 150 de daño de golpe crítico. Gente, es muchísimo daño de golpe crítico el que he sacrificado. A ver si podemos acumular aquí a más gente. Está bajando bien, ¿eh? Pesadilla, reflejo de daño. Claro, encima esta build nos hace inmunes a efectos de CC, con lo cual... o sea, lo que es pesadilla y tal, es que nos da igual. Y... cayó el élite. Lo pillamos y nos vamos. Seguimos con la pasiva intacta, o sea que la build se está portando, pero que muy bien. Increíble. No pensé que una build que no fuera la principal fuese a trabajar tan bien. Es posible que me vaya un poquito justo de tiempo, pero no sé, yo estoy bastante contento con el resultado que está dando. Aunque no la completásemos la falla, gente, me parece que esta ha pasado de sobra el corte. Fijaos como yo me alejo un poquito para pillar el óculo. No estoy aprovechando al máximo mi daño. Mi daño cuerpo a cuerpo es mayor que mi daño a rango. Pero no sé, creo que el óculo podría compensar. Es que el incremento de daño del óculo es muy alto. Mira, este es el momento en que tendrían que caer fácil, muy fácil. Daño cuerpo a cuerpo, con el óculo, con las cargas dobles. Ya se empiezan a notar las cargas de afligidos.
Y salen críticos decentes, ¿eh? De 50.000 millones, que no está nada mal. No son los billones que pueden salir con los tornados, pero no está nada mal. Y siguiente arconte. Bueno, qué decir, gente, en cuanto a la dureza de la build, ya la estáis viendo, es increíble. En cuanto al daño, estoy haciéndome un 80 con ítems mediocres, con las gemas de nivel 80, que tampoco es gran cosa a estas alturas. Y me gusta mucho el resultado. Gente, probadla. Aquellos que tengáis los ítems necesarios, probadla. En el 2.4.2 no la modifican, lo que es Vir no lo tocan. Lo único que hacen que le pueda afectar de alguna manera es aumentar la reducción de CC de los enemigos. Y no es una build especialmente basada en el CC. Así que no sé, gente, probad a ver qué opináis. Ya sabéis que los mapas con muchos más enemigos nos vienen muy bien. Sobre todo, sean pequeños o grandes, da igual. El caso es que haya mucho número. Entonces, si os salen tramperos Bogan y bichos del estilo, que son los que están sacando bichitos sin parar, tendréis una ventaja muy grande. Y nada más, gente, nada más que comentar. No sé, ya el resto de la falla os lo podéis imaginar. Si tengo suerte y me sale un pilón decente, la completaré, y si no, pues no. Lo normal es que, yendo tan justito como voy a estas alturas, no la complete. Pero, como estáis viendo, es muy capaz. Gente, poquito más. Cualquier duda, dejadme un comentario en la descripción. Aún nos queda una build más de mago por comentar. En principio, esta temporada no he comentado todas las que había disponibles, porque no he comentado casi ninguna de las que había de tornados, básicamente porque como eran idénticas, solo cambiando el set a las de la temporada pasada, me daba una pereza brutal, porque no me gusta esa build. Lo de bloquear los tornados en las paredes me parecía muy aburrido. Entonces, lo que voy a hacer va a ser traeros la de tal raza con Chantodo, que es así que me parece que puede seguir siendo válida en el 2.4.2, y en principio con eso habríamos terminado también con las build de mago. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosita que queráis preguntar, o cualquier build que echéis de menos, dejadme un comentario. We'll be right back.